Contentísimos aquí de desayunar hoy en el metro. ¿Y alguna expectativa en particular? Pues pasarlo bien y desayunar, tomarse unos cuantos cafés y compartir el desayuno. En la vida. Yo transformo mi no lugar en un sitio donde me gusta estar y por eso es arte, porque reflexiono sobre la vanguardia. No es arte, ¿cómo que no es arte? Tiene arte, pero no es arte. Ah, qué interesante, ¿eh? Tiene arte, pero no es arte. He participado en una actividad de marcado cariz reivindicativo, mucho más importante que la parte lúdica de la acción. Esto es política, no diversión. El comportamiento de una persona en el espacio público puede definir una forma de ver la política. Yo creo que la política es diversión, entonces estamos aquí por eso, vamos. Pero la pregunta no creo que era política o diversión, ¿no? O sea, pueden estar a la vez. Yo creo que era solo diversión y la política lo hacían los que tienen ganas de poner normas y decir que no se puede desayunar en el metro cuando no estaba la norma, ¿no? Por ejemplo, habríamos hecho política más reivindicativa si estuviéramos defendiendo algo, por ejemplo, más conexiones, más metro, más no sé qué, pero realmente lo que hemos hecho es usar el metro. O sea, y además de forma no habitual, o sea, de una forma común, colectiva, como experiencia, etcétera, ¿no? Solo quiero decir una frase, que cualquier acto cotidiano es susceptible de ser algo político, creo. Salud.
No, yo creo que esto es una actividad urbanística porque esto que hemos hecho, aunque parezca inocente, es una reivindicación desde la ciudadanía del uso de un espacio. En este caso estábamos hablando del metro, ¿no? Y esta cosa tan inocente como de repente ponerse a comer croissants en el metro ha generado ciertas respuestas. Y en la medida que estamos creando otras maneras de organización social y de organización dentro del espacio público, estamos haciendo política de una manera divertida, ¿no? Por eso estamos aquí, porque consideramos que están combinadas, ¿no? Política y diversión. Entonces, de repente, hay pequeñas cosas que cotidianamente como ciudadanos podríamos hacer y podemos hacer juntas que están prohibidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es subvertir esas normas tontas y hacer nuestro lo que es nuestro. Nada más. Eso es activismo urbanístico. ¿Tú has pasado un buen momento? ¿Tú veux un croissant au chocolat pour l'emporter? ¿No? Podría haber puesto luz a la lámpara. Ya. Una pila y hubiera quedado perfecto. Hubiera quedado eso de cine. Hola. ¡Corre, corre, corre, corre!